Hotel Plebes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para nuestra receta de hoy va a ser algo muy fácil, rápido y rico. Vamos a hacer un cereal tipo Choco Crispies, y para lo cual vamos a necesitar, para preparar nuestro cereal vamos a necesitar solo dos ingredientes: cereal de arroz inflado sin azúcar ni nada, ese que viene como natural, y chocolate oscuro. Yo aquí tengo una barra de chocolate oscuro. En la cajita de descripción te dejo exactamente las cantidades que necesité y vamos a comenzar. Para empezar a preparar nuestro Choco Crispies o nuestra versión de Choco Crispies, vamos a usar yo tengo aquí una taza medidora. Voy a agarrar mi paquete de chocolate, lo voy a trozar en pedacitos para poderlo derretir. Lo puedes derretir a baño María. Yo lo voy a hacer en el microondas. Puedes usar chocolate con leche también si no te gusta el chocolate oscuro, pero el chocolate oscuro es un poco más saludable que el otro porque no tiene tanto azúcar. Así, y ahora lo vamos a derretir yo lo voy a derretir en microondas. Lo puedes hacer a baño María de 15 en 15 segundos para que no se nos vaya a quemar. Y ahorita regresamos. Tengo ya, lo metí, fue en total un minuto, pero todo depende de tu microondas. Aquí todavía me quedan pedacitos de chocolate, pero ya con lo caliente que está el chocolate, así lo vamos a dejar para que no se nos vaya a pasar y se nos vaya a quemar. Vamos a mezclar bien para que se disuelva bien, se termine de derretir bien el chocolate. Así le vamos a dar y a dar hasta que, si ven ahí todavía me queda un pedazo. Así lo vamos a seguir mezclando. Así le vamos a dar, sirve de que se enfríe un poquito el chocolate. Así. Vamos a raspar bien las paredes. Ahí ya se derritió todo, miren. Con lo mismo caliente ya se terminó de derretir. Ahí queda un pedacito, vamos a seguirle mezclando hasta terminar completamente. Ya está aquí completamente derretido mi chocolate, ahora sí, miren. Ahora vamos a agarrar, voy a empezar con 3 tazas de arroz inflado. Así. Le voy a vaciar ahí el chocolate. Así se voy a, vamos a tratar de esparcirlo bien. Si nos queda con mucho chocolate, le agregamos un poquito más de cereal. Puedes hacerlo también con las hojuelas de maíz para hacer como tipo sucaritas. Vamos a mezclar bien, que se integre bien el chocolate con el arroz inflado, que todo el arroz agarre chocolate. Miren, ahí ya se va poniendo el chocolatito. Le vamos a agregar un poquito más de otra taza más de arroz inflado. Ya en total van a ser 4 tazas. Así le vamos a ir dando, que no brinque, pasen palomitas, está brincando. Aquí le vamos a ir dando, vamos a quitarle todo el exceso que tenemos en la espátula. Así vamos a esperar que todo quede bien cubierto de chocolate, todo nuestro arroz. Si se te hace que tiene mucho, échale un poquito más de arroz inflado. Así le damos. Así, si nosotros preparamos nuestro propio cereal, ya estamos seguros de que no tiene conservadores, no tiene nada, no tiene químicos, no tiene mucho azúcar, como es el arroz inflado no tiene azúcar y el chocolate es chocolate oscuro, entonces tiene muy poca azúcar, entonces nos va a quedar mejor. Pero puedes, como te digo, puedes utilizar chocolate con leche también. Así. Ahora lo vamos a extender en una charola para que se seque y poderlo guardar. Le voy a agregar otro poquito yo de chocolate, de arroz, perdón. Le voy a agregar media taza para que no quede tan chocolatoso. Así. Que quede un poquito más separadito, menos chocolate. Vamos a
a sacar bien del fondo, porque se va hasta el fondo, así. Voy a agregar otro poquito. En total van a ser 5 tazas de arroz. Así. Atrasarlo, ahora voy a traer la charola para extenderlo y dejar que se seque. Así le damos para que se vaya impregnando de chocolate toda la mezcla, todo el arroz. Ya queda menos, con menos, no está tan negro ya, ya está menos oscuro, tiene, está más distribuido. Esa es la palabra, eso es lo que quería decir. Así le damos despacito para no romper el arroz. Ahora voy a traer la charolita. Aquí tengo yo una charola que la cubrí con papel plástico, pero puedes cubrirla con papel encerado también. Yo, porque se me terminó, vamos a vaciar aquí nuestro arroz inflado con chocolate, así, y lo vamos a tratar de separar muy muy bien para que se seque todo y no se nos queden muy pegado. Así. Así vamos a separarlo. Como te digo, puedes hacerlo también con hojuelas para hacer como las chocosucaritas. Puedes hacerlas con las hojuelas que no tienen nada, que no tienen azúcar. Así. Aquí lo vamos a dejar secar un rato hasta que se pueda despegar bien, que no esté tan pegado. Que se seque el chocolate bien para poderlo echar en una bolsita, en un topercito. Bueno, aquí lo dejamos y ahorita regresamos cuando ya esté listo. Bien, aquí ya pasaron como 2 horas. Aquí ya con las manos muy limpias las vamos a despegar todo el arroz inflado. Así. Te puedes poner guantes también si quieres, pero no se te pega nada ya. Ya está muy seco el chocolate. Así. Yo lo voy a echar aquí a mi traste otra vez. Así lo vamos a ir a echando aquí. Lo podemos envasar también en de esos toppers herméticos o frascos con tapa para que no le entre mucho aire y no se haga chicloso. ¿Sí? Voy a despegar más de aquí. Así lo vamos a ir recogiendo todo. Así. Vamos a vaciar todo aquí ya. Bien, así queda ya nuestro arroz inflado con chocolate o nuestro cereal tipo Choco Crispies. Y bien, así queda nuestra receta de hoy, que fue arroz inflado con chocolate o nuestro cereal tipo Choco Crispies. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego.